Aquesta situació de confinament derivada de la pandèmia és una realitat que no podem canviar. Si ens hi enfrontem des de la por o l'angoixa, la ràbia o la inseguretat, des de la negativitat, en definitiva, no aconseguirem cap millora ni externa ni interna. Cal, segons els experts, acceptar el que està passant, pensar en positiu i confiar que tot anirà bé. Tots els sentiments negatius, el doctor José Aznar, psiquiatre i psicoterapeuta, els defineix com a ego i els positius, l'ésser. Uno puede elegir el pensar en positivo o en negativo. Yo puedo elegir el pensar en que eso será fatal, en que pasarán muchas cosas malas, o puedo pensar que todo irá bien y la fe siempre va unida a la esperanza. Es decir, es el pensamiento de que todo saldrá bien, de que aprenderé de esto, de que cambiaré a través de esta situación difícil, y la esperanza sería, pasará un tiempo, pero lo lograré. O sea, el tema es que pudiéramos tener, en lugar de miedo o angustia, que pudiéramos tener confianza en nosotros, confianza en Dios, confianza en los demás, y esa fe y esperanza maravillosas que hacen que se viva todo desde esa positividad. La soledat i el silenci, diu, poden ser aliats si els aprofitem per connectar amb nosaltres mateixos. Gracias a la soledad yo puedo estar en contacto conmigo mismo, puedo observar mi mente y puedo ver esa negatividad o ego que cada uno tenemos y que es una mentira que nos montamos desde pequeñitos sin darnos cuenta y con la que nos identificamos y formamos de eso una identidad falsa. ¿Es el nuestro único enemigo? El doctor també explica que amb els nens i nenes ens hem de relacionar d'igual a igual, amb naturalitat. Ell assegura que s'està prenent aquests dies com un retir, com un recés voluntari. Aprofita el temps per observar-se a si mateix, fer tasques de la llar, sortir a comprar o passejar, llegir o mirar la televisió. En qualsevol cas, diu, gaudint de les estones i del que pot fer.